En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, una vez más le doy gracias a Dios por el testimonio que acabamos de escuchar de Álvaro. Lo que más me llama la atención de lo que nos has compartido es cómo tú tenías una idea, Dios tenía otra idea, pero Dios iba tejiendo a partir de tu idea. Repito, ese juego de palabras. Álvaro tenía una idea que era pues su viaje a Europa, y muchos viajes a Europa pues son agradables y son llenos de cosas amables. Esto no es para que cancelen sus vuelos, ¿no? Álvaro tenía una idea, Dios tenía otra idea, y Dios estaba construyendo a partir de la idea de Álvaro. Hay refranes que describen esta situación. Por ejemplo, cuando decimos, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Porque muchas veces nuestros planes los hacemos a nuestra medida y resulta que la medida de Dios es distinta. Nos dice a través del profeta Isaías, mis caminos no son los caminos de ustedes. Mis planes no son los planes de ustedes. Como el cielo se levanta sobre la tierra, así mis caminos y mis planes están por encima de los de ustedes. Hay un pasaje del Evangelio que nos va a servir de centro en la meditación de hoy. Está tomado del capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Hacia el final de ese capítulo 5, encontramos una expresión de Cristo que seguramente la recordamos. Cristo dice, a vino nuevo, odres nuevos. El odre es un recipiente que se hace a base de cuero curado, tiene todo un proceso y se utiliza para guardar precisamente el vino. Seguramente otras sustancias. Entonces, Cristo dice al final de ese pasaje, dice, a vino nuevo, odres nuevos. Pero hay una característica, esta parábola o esta comparación de Cristo la tiene también San Marcos, me parece que en el capítulo segundo, esta comparación la tiene San Mateo, la cita no la recuerdo en este momento, y la tiene Lucas, pero me puse a revisar y solamente Lucas tiene esta frase que es la que nos va a servir en nuestra reflexión. Se trata del versículo 39, Lucas 5:39. Lo que dice Jesús y solamente aparece en el Evangelio de Lucas es, nadie que haya probado el vino viejo quiere probar el nuevo porque dice, el viejo está bien. Y es esa frase sobre todo la que me llama la atención y es a esa frase, a ese versículo, Lucas 5:39, a donde quisiera llevar la atención de ustedes, porque ahí Cristo se está refiriendo al gran peligro que tienen las soluciones a medias, el gran peligro que tienen los remiendos en la vida, el gran peligro que tiene imponerle uno su plan al Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo al que hemos invocado varias veces, voy a tratar de explicarme. Evidentemente cada uno de nosotros en la vida tiene contradicciones, decepciones, heridas, problemas, preguntas, búsquedas, todos tenemos eso, de una manera o de otra. Y la única manera de sobrevivir, la única manera de seguir adelante
es plantear alguna solución, alguna respuesta, algún camino. Esto es normal. Cada uno con las luces que tiene, con lo que le ha dado la vida, con lo que aprende de otras personas, con lo que le enseñó el papá o la mamá, con lo que ha ido aprendiendo a fuerza de golpes, cada uno de nosotros va planteando planes y va planteando soluciones que muchas veces son lo mejor que he podido encontrar. Entonces, uno tiene que resolver muchas cosas. Por ejemplo, uno quiere sentirse amado y uno busca la manera de sentirse amado. A la mayor parte de nosotros no nos gusta sentirnos solos. Tampoco nos gusta sentirnos abrumados de gente a toda hora, pero a la mayoría no nos gusta sentirnos solos. Entonces, esos son como desafíos, preguntas o retos que la vida nos va planteando. Y uno va planteándose también soluciones. Por ejemplo, la vida no puede ser solamente trabajo, yo tengo derecho también a pasarla bien. Entonces, yo resuelvo ese problema, cómo pasarla bien, lo resuelvo, por ejemplo, pues me tomo unos tragos con unos amigos. Quizás pasando el tiempo ya me tomo tragos el viernes, el sábado. Después, el jueves, pues ya está tan cerquita el viernes que ¿por qué él no el jueves? Luego, ¿qué tiene el jueves que no tenga el miércoles? Pues nada. Entonces, la persona se va volviendo alcohólica porque la persona se ha planteado una solución. Esa es la solución para salir de la monotonía, esa es la solución para salir del aburrimiento, esa es la solución que ha planteado, eso es lo que ha encontrado. Y esa solución que uno ha encontrado es la mejor solución que uno tiene. Y la mejor solución que uno ha encontrado es la que entonces uno empieza a buscar cuando le falta o a practicar cuando puede. Y por eso, pues uno va adoptando ciertas costumbres y va adoptando ciertos hábitos. ¿Qué hago para sentirme bien? Me siento como down, dice uno. Y cada persona va encontrando un modo de salir de eso. Alguien dice, lo que necesito es un porro, un cacho de marihuana, un poquito, un toquecito, un sacudón, listo, ya soy nuevamente yo. Es decir, ya la persona se acostumbra a que esa es su solución. Estar con los amigos, ir al deporte, practicar arte, mejorar la figura física, porque todos tenemos que resolver distintas cosas. Pero el problema de una solución está en esa frase de Lucas 5:39. Tal vez la solución que tú conoces y la solución a la que tú estás aferrado es la solución del náufrago. Esa comparación la utilizo con frecuencia para describir lo que muchas, pero muchísimas personas están viviendo. La persona se siente hundirse, por ejemplo, afectivamente. Y eso es terrible. Cuando uno siente que uno no le importa a nadie, que uno no significa nada, eso es terrible. Entonces una persona, sobre todo en ciertas épocas de la vida, puede aferrarse. Y puede aferrarse bastante, demasiado a alguien. Puede aferrarse a esa persona porque en ella está encontrando el papá que no tuvo, la mamá que no tuvo, o está encontrando a alguien que simplemente me hace sentir importante. Y esa persona a la que yo me aferro es algo así como ese pedazo de madera que fue lo único que me quedó cuando el barco se hundió. Mi vida es como un naufragio, entonces me apego a esta persona, o me apego a este vicio, o me apego a este lugar, o me apego a este sistema de pensamiento. Incluso a veces miramos la religión de esa manera. Por supuesto, cuando una persona ha naufragado y está abrazado a ese único pedazo de madera, si nosotros le decimos a esa persona, suelta eso, pues nos insulta. ¿Cómo se le ocurre que voy a soltar esto? Es lo único que yo he conseguido. Pero resulta que el apegarse uno a las soluciones, que son las únicas que uno ha encontrado, le puede privar de las mejores respuestas, le puede privar de las mejores experiencias, y en cambio lo puede dejar en brazos de distintas trampas. Y yo quiero presentar algunos ejemplos bíblicos que muestran de qué manera sucede esto. Vamos a mirar un par de ejemplos del Antiguo Testamento.
Luego vamos a mirar dos ejemplos del Nuevo Testamento. Luego vamos a mirar dos personas que tuvieron que ver con Cristo. Y espero que a lo largo de estos ejemplos vayamos viendo que también nosotros muchas veces nos hemos quedado a mitad de camino, porque simplemente fue el tronco que encontramos. Ejemplos del Antiguo Testamento. Si ustedes miran un mapa, ustedes se dan cuenta que el actual país de Israel es bastante pequeño en comparación con muchos de sus vecinos. Realmente esa ha sido la condición del pueblo elegido siempre, prácticamente siempre. Han sido pequeñitos y desde esa pequeñez, pues obviamente han sido amenazados y han entrado en conflicto y en guerra con muchos de esos vecinos. Esto ha llevado a que en distintos momentos de la historia que nos cuenta el Antiguo Testamento hayan tenido que salir de su propia tierra. El nombre que dan los judíos a ese salir y a ese ser dispersados es la palabra diáspora. La diáspora es la condición del pueblo judío que muchas veces ha tenido que salir de su tierra y ha tenido que arreglárselas para vivir en otras partes. ¿Qué han hecho los judíos en esas otras partes? Pues se han agrupado entre ellos y han aprendido a ayudarse como más o menos el que tiene un club. Por eso los judíos también el día de hoy tienen un tremendo sentido de solidaridad entre ellos y por eso se apoyan de una manera total porque han aprendido a vivir en la diáspora. En esa diáspora, muy lejos de Jerusalén, ellos no pueden practicar la ley de Moisés en toda su extensión. Por ejemplo, la ley de Moisés habla de sacrificios que deben hacerse en el templo. ¿Pero cuál templo? Si yo estoy viviendo, por ejemplo, en Alejandría, en Egipto, si yo estoy viviendo en Roma, si yo estoy viviendo en lo que es el actual Irak, ¿qué templo? Entonces surgió una solución temporal, una solución parcial. ¿La solución temporal cuál fue? La sinagoga. La sinagoga, palabra muy bonita que significa caminar juntos. La sinagoga fue una costumbre impuesta por la necesidad. ¿Qué hacemos? Somos judíos, no vamos a poder ofrecer sacrificios, no vamos a poder practicar nuestra religión como se debería. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es reunirnos y leer la palabra de Dios. Entonces así surgieron muchas sinagogas, especialmente en la época del destierro a Babilonia. Siglos después, cuando hace su predicación San Pablo lo que hizo en su primer intento misionero fue ir recorriendo la red de sinagogas, porque realmente había toda una red del judaísmo en el siglo primero. Tenía pues su sede principal, claro, en Judea y en Jerusalén, pero tenía muchísimos otros puntos. Y entonces los judíos aprendían a ayudarse en el sentido de que si tú eres judío, yo te ayudo y te doy lo suficiente para que tú saltes al siguiente nodo de la red, de manera que puedas ir a la siguiente sinagoga. Y si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, se encuentran a Pablo recorriendo esa red. Entonces llega, por ejemplo, a Antioquía de Pisidia, pasa a Listra, pasa a Derbe, va a Éfeso. ¿Por qué va a esos lugares y no a otros? Porque ahí era donde había sinagogas. Él lo que hizo fue recorrer la red de sinagogas. Bueno, pero la sinagoga, a ver, es una bendición. Estar tan lejos de todo y tener el consuelo de las Sagradas Escrituras es una belleza. Pero ¿qué pasó? Cuando Pablo empezó a recorrer esas redes de sinagogas, se encontró con un problema. Y es que las Sagradas Escrituras que ellos conocían es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y las Sagradas Escrituras están llenas de promesas impresionantes. Así, por ejemplo, Jeremías habla de una nueva alianza y dice: les voy a dar pastores nuevos según mi corazón. Ezequiel dice: les voy a dar un espíritu nuevo, los voy a sacar de sus sepulcros, les voy a dar un corazón nuevo. Joel dice: va a llegar un día en el que voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Es decir, hay muchísimas promesas en las escrituras que estos judíos leían en la sinagoga. Pero aunque ellos tenían esas promesas frente a sus narices,
aunque esas promesas estaban frente a ellos, sin embargo, llega Pablo con esta noticia. ¿Saben ustedes? Dios ha cumplido sus promesas. Las ha cumplido en la persona de Jesús de Nazaret, que ha muerto en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. Y Cristo ha resucitado, y este Cristo glorioso y resucitado es vida nueva en nosotros. Y Pablo seguía evangelizando. Pero ¿qué había pasado con los de la sinagoga? Que los de la sinagoga se habían acostumbrado a la sinagoga. La sinagoga se había convertido en todo un sistema de vida para muchos. Supuestamente la sinagoga era algo así como la tienda de campaña que tuvieron los israelitas mientras iban en el desierto. Era un escampadero, decimos en Colombia. Era un escampadero. Era algo temporal, provisorio, porque las promesas seguían vivas. Pero hay una tendencia en el ser humano a tomar lo que es parcial y volverlo total. Y hay una tendencia a tomar lo que es provisional y volverlo definitivo. Y resulta que muy pocas cosas son definitivas y muy pocas cosas son totales. Entonces, cuando Pablo les hablaba de esta manera, yo me imagino esos ojos enamorados, brillantes, de Pablo contando quién es Jesucristo y recibiendo como respuesta una muralla de indiferencia. Bueno, sí, sí, gracias, gracias, sí. Sí, porque claro, lo recibieron porque lo recibían como judío. Pero este era un judío muy raro que hablaba de que ya todo se estaba cumpliendo. Y estos judíos ya se habían acostumbrado a que las cosas ya no se cumplen. Uno se acostumbra a lo que es parcial, uno se acostumbra a las soluciones intermedias. Uno se acostumbra a la mitad, uno se acostumbra a contentarse con lo parcial y Dios tiene más. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, éramos muy flacos en esa época. ¿Por qué éramos tan flacos? Porque en esa época, cuando nos iban a dar, por ejemplo, lo que llamamos las onces o cosas así parecidas, uno se llenaba de esas chucherías y entonces ya no comía la verdadera comida, la de a de veras, la del almuerzo. Pero rápidamente los papás nos sanaron de eso y ustedes ven el resultado. Entonces eso es lo que le pasa a uno. Lo que a uno le pasa que es que uno se queda con las chucherías, uno se queda con los entremeses, uno se queda con los aperitivos. Imagínate que te llevan al mejor restaurante de París, con buen hotel además, para que no pase lo que hemos oído. Te llevan al mejor restaurante de París y resulta que te acercan un poco de ese pan que nosotros llamamos pan francés, con una mantequillita deliciosa, y tú te empacas un pedazo de pan francés así. Y luego dice el mesero, les traigo la carta. ¿Carta de qué? ¿Por qué? ¿Quién me escribió? O sea, te perdiste la super cena. Te la perdiste. Estás en el mejor restaurante de París, pero te llenaste de pan con mantequilla. Es decir, la solución parcial te dañó la solución total. Y lo que debía ser provisional te dañó lo definitivo. Eso les pasó a los de la sinagoga. Segundo ejemplo del Antiguo Testamento. Lo que sucedió después del destierro a Babilonia. Muchos de los judíos pudieron regresar después del destierro. Estamos hablando de finales del siglo VI antes de Cristo. Muchos judíos pudieron regresar gracias a una situación geopolítica, diríamos hoy, que se presentó entre el imperio persa que derribó al imperio caldeo. Entonces el imperio persa no quería que Babilonia fuera una ciudad grande ni importante. Para disminuirla, para humillarla, sacó toda la gente que pudo de ahí, por eso salieron los judíos. Esa fue la explicación política. Pero la perspectiva religiosa era, Dios nos está permitiendo regresar a nuestra tierra. Fíjate que no se cambia, no se anula la explicación política y humana para dar la explicación inspirada y divina. Eso tiene mucho que ver con una materia que se llama Teología de la Palabra, que se está ofreciendo en la Universidad Santo Tomás en estos días. Interesados, por favor, hablar. Bueno, entonces,
Fíjese usted, a finales del siglo VI, muchos judíos podían volver a su tierra, podían regresar a su tierra. ¿Tenían que regresar a qué? De nuevo, a experimentar el poder de un Dios fiel, de un Dios que cumple sus promesas, de un Dios que es tierno y compasivo, pero que también sabe extender su brazo para dar victoria a su pueblo. ¿Y qué pasó? Pasó que empezaron a regresar estos judíos a su tierra, y en vez de pensar en el plan grande, lo que Dios estaba restaurando, ¿qué hizo cada uno? Organizó su chocita, organizó su cabañita. Cada uno se concentró únicamente en sus cosas. Este drama ustedes lo pueden leer en uno de los libros históricos poco conocido entre los católicos, que se llama el libro de Nehemías. Ahí se cuenta la historia de este egoísmo de los judíos, muy explicable. Es decir, la gente venía de 70 años de sufrimiento en Babilonia, de humillaciones de toda clase. Cuando por fin pudieron volver a su tierra, pues no la encontraron acondicionada y bonita. Eso era ruinas lo que había. Pero ¿qué fue lo que hizo cada uno? Ocuparse únicamente de su parcelita, ocuparse únicamente de su casita. Y cada uno empezó a resignarse con esa solución intermedia. Es decir, bueno, ya por lo menos tengo un techo, ya por lo menos tengo un pan sobre la mesa, ya por lo menos. Oiga esa frase y grábela en su corazón y pregúntese cuántas veces usted ha dicho ya por lo menos. Ya por lo menos. Es decir, no tengo lo que necesito, no tengo lo que en realidad quisiera, no tengo lo que es el plan grande, pero ya por lo menos, ¿no? Ya por lo menos. Y el ya por lo menos es enemigo de tu verdadera felicidad. Y el ya por lo menos es enemigo de tu verdadera vocación. Y el ya por lo menos es precisamente lo que te detiene estancado en la mediocridad y te convierte en un juguete de tus propios instintos y necesidades. Ya por lo menos. Pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, consideremos el caso de los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Esa historia de los fariseos es muy interesante porque hoy mucha gente simplemente toma la palabra fariseo como un sinónimo de la palabra hipócrita. Entonces, fariseo, hipócrita y ya está. Oye, ¿y qué? ¿Y esta era la gente que se reunía a darle culto a la diosa hipocresía? No. O sea, ¿cómo llegaron ellos a eso? Ellos debían tener alguna razón, algún motivo para obrar como obraban. ¿Qué fue lo que les pasó a los fariseos? A mí esto me llama muchísimo la atención porque si ustedes miran los evangelios se encuentran que de las personas que tuvieron más cerca a Jesús fueron los fariseos. De las personas que vieron los milagros más espectaculares de Jesús fueron los fariseos. Y sin embargo no hicieron mella en ellos. A mí me impacta mucho Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. ¿Tú te imaginas lo que es llegar al borde de una tumba, sentir el hedor de un cadáver en descomposición, luego oír a un señor llamado Jesús de Nazaret que dice: Lázaro, sal fuera, y ver que el muerto sale todavía envuelto en las vendas? Sale el muerto, camina. Y después de ver eso, ¿qué dicen los fariseos? Dicen: número uno, toca matar a Jesús, y número dos, toca matar otra vez a Lázaro. O sea, recién resucitado, fresquita la resurrección de Lázaro, y ahí literalmente lo iban a rematar. ¿Cómo puede una persona estar tan ciega? Pues es que eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no somos muy distintos, pero miremos la historia de los fariseos. Los fariseos tenían el corazón ardiendo de indignación, de ver que un pueblo pagano, a saber, los romanos, un pueblo corrupto que practicaba todo tipo de depravaciones, se imponía sobre ellos, les hacía pagar impuestos y paseaba a sus ídolos, especialmente la asquerosa, para los judíos, la asquerosa águila imperial. Eso era lo primero que paseaban los romanos. Y eso hacía arder de ira a los judíos porque era realmente un insulto todavía más fuerte que si les insultaran la familia o la mamá. En esas circunstancias, ¿qué era lo que sentían los fariseos? Los fariseos hacían este análisis. ¿Por qué estamos en esta condición humillada? Porque Dios hizo una alianza con nosotros y nosotros no cumplimos esa alianza.
Eso es lo que ha pasado. Somos nosotros los que hemos fallado. ¿Qué hay que hacer entonces para que Dios empiece a derramar sus bendiciones sobre nuestro pueblo, que es el pueblo elegido, que es el pueblo santo? ¿Qué hay que hacer para que Dios empiece a derramar bendiciones? Tenemos que cumplir la alianza, punto. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cuál fue el que pecó? El pueblo. ¿Quién tiene que cumplir la alianza? El pueblo. Entonces todo el pueblo debe cumplir la ley. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. El día que nosotros cumplamos nuestra parte del contrato, Dios cumplirá su parte del contrato. Eso explica la manera de pensar de los fariseos. Fíjate que en el fondo había una motivación que no era una locura, era una cosa lógica. Lo que ellos pensaban era: hemos pecado, tenemos que volver al Señor. Hasta ahí iba la cosa bien. Pero ¿dónde está el grave error de los fariseos? Pues que ellos pensaban que ese retorno al Dios bueno lo podía conseguir el ser humano por sus propias y solas fuerzas y con la sola observancia de la ley. Llega Jesús con esos milagros. Llega Jesús con esos exorcismos. Pero como eso no estaba en el esquema de ellos, porque el esquema de ellos es hasta lograr que todo Israel cumpla la ley. Ese era el plan de ellos. Un plan que tenía algo de bueno, pero se quedaba a mitad de camino. Se quedaba a mitad de camino. Y acuérdate, lo mejor es enemigo de lo bueno. Acuérdate, cuando uno solo conoce la mitad, entonces dice uno: bueno, ya por lo menos es el desastre. Ya por lo menos es el desastre. Entonces, eso era lo que le sucedía a los fariseos. Los fariseos tenían una motivación que era buena, pero como ellos creían que su método era el método perfecto, llega Dios con un método mucho mejor, que se llama gracia, que se llama misericordia, que se llama derramar perdón, sanación, milagros, exorcismos. Y estos señores veían un exorcismo, veían cómo el demonio huía ante la presencia de Cristo, y ¿qué decían? Ese Cristo tiene que estar endemoniado. Hasta esos extremos de absurdo llegaban. Tanto que Jesús les dice: ¿cómo se les ocurre decir que yo estoy endemoniado? Entonces está el demonio luchando contra sí mismo. ¿Ustedes no ven que el reino de Satanás permanece? ¿No se dan cuenta de eso? ¿Cómo así que está el demonio en guerra contra sí mismo? Estaría derrotado ya, y no está derrotado. Entonces, ¿qué pasaba a los fariseos? Que los fariseos tenían su plan, tenían su manera, y pretendían imponerle a Dios su plan y su manera. Un ejemplo un poco más cercano, un poco más concreto, lo encontramos en el caso del joven rico. El caso del joven rico es muy interesante. Eso está en Mateo capítulo 19. Es un caso muy interesante. Este es un joven que alcanza a presentir: oye, esto porque yo siento en mi corazón que puede ser la situación de algunos o de muchos de ustedes, también la mía. El joven rico alcanza a presentir: la vida tiene que ser más. En el testimonio que tú nos has regalado, hermano, lo que a mí más me llega al corazón es que tú empezaste a sentir: la vida tiene que ser más. La vida no puede ser simplemente esto: tener un apartamento, tener un carro, tener, y ahora ya comí, y ahora ya pasé, y ahora ya tuve las novias que quise, y ahora ya fui, ya me tomé la selfie junto a la Torre Eiffel, ya me saqué la foto, bueno, ya, y después de todo eso, ¿qué? Ese sentir debe haber más, en el fondo es el llamado de Dios en tu corazón. Hay un autor, yo suelo recomendar pocos autores aquí en público, pero hay un autor de apellido Pope, se escribe P-O-P-E, como se dice Papa en inglés. El nombre de él es Charles Pope. Él es un monseñor de la arquidiócesis de Washington y escribe muy bien, y recientemente sacó un artículo excelente que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Sus artículos, que yo sepa, están solamente en inglés, pero sé que muchos de ustedes tienen acceso a esa lengua, pueden conseguir traducción. Charles Pope, Monseñor Charles Pope, tiene un artículo muy bueno donde él hace esta pregunta: ¿de dónde le viene al ser humano el ansia de infinito? ¿De dónde le viene? Que es, entre otras cosas, uno de los argumentos que plantea Santo Tomás al hablar de la existencia de Dios. Porque usted se da cuenta que todos los animalitos y mucho más las plantas, o sea, aquí no vale ser vegetariano, todos los animalitos
aceptan las limitaciones. Aceptan las limitaciones. ¿Por qué el ser humano se rebela frente a las limitaciones? ¿Por qué el ser humano se rebela frente a la muerte? ¿Por qué cuando tiene todo resuelto, como tú tenías todo resuelto, dice, debe haber más, la vida no puede ser solamente esto? He tenido todas las mujeres que he querido, he tenido toda la plata que he querido, he tenido todos los paseos que he querido, ya fui a todos los restaurantes, ya sé cómo son todas las playas, digamos las que le pueden interesar a uno, porque llega un momento en el que las cosas hostigan, pero debe haber más. El joven rico era uno que sentía, debe haber más. Y se acercó a Jesús, y se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Explicación exegética. La palabra eterno para nosotros significa muy largo. Larguísimo en el tiempo, indefinido en el tiempo. Por lo menos en la lengua griega, la palabra eterno, aiona, quiere decir lo que no tiene límite. Realmente la vida por la que está preguntando este joven en Mateo 19 es una vida que no tenga límite, porque él le ha visto el límite a todo. Seguramente ha tenido sexo espectacular y dice, pues sí, divertido, agradable, lo que sea, pero tiene su límite, tiene su límite. Entonces voy a comer y tiene su límite, todo tiene su límite. ¿Dónde hay algo que esté a la medida de mi ansia, que no tiene límite? ¡Qué bella pregunta! ¡Qué bella pregunta! Un joven se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús, como buen pedagogo, empieza por el principio. Cumple los mandamientos. Y el joven le dice, eso ya lo he hecho, desde que era niño. Ya he cumplido los mandamientos. Lo cual ya significa muchísimo, porque encontrar un joven que haya cumplido los mandamientos, a ver, empecemos por aquí, por ejemplo. Encontrar jóvenes que hayan cumplido todos los mandamientos no es tan fácil, pero este era un joven, parece que excepcional. Y fíjate que sin embargo él sentía, habiendo cumplido todos los mandamientos, él sentía, tiene que haber más, tiene que haber más. Él sentía eso. Y Jesús, nos dice el Evangelio según San Marcos, en la recensión de San Marcos, de este mismo pasaje, Jesús lo mira a los ojos y dice, lo miró con amor, lo miró con cariño, lo miró con ternura y le dijo, ¿quieres llegar hasta el final? Eso es lo que significa la palabra perfecto. ¿Quieres llegar hasta el final? ¿Qué quiere decir eso? Ese es un momento sublime, sublime. Ese es el momento en el que el corazón del Dios hecho hombre quiere que el hombre alcance su vocación junto a Dios. Este es el momento sublime en que Dios le tira una cuerda. Se le queda mirando cómo serían los ojos de Cristo. Yo lo imagino con una leve sonrisa. Imagino esos ojos penetrantes. ¿De verdad quieres llegar hasta el final? Porque Jesús estaba acostumbrado a que la gente no quiere llegar hasta el final. Ustedes saben que la gente únicamente quiere el milagrito. Resuélvanme mi problema de cáncer, ya arreglaba mi problema de cáncer, ya no necesito más. Resuélvanme mi trabajo. Resuélvame, necesito casarme, necesito que me salga la separación. Bueno, y así sucesivamente. Pero este joven le dice, yo quiero el infinito. Y Jesús se le queda mirando y le dice, ¿de verdad quieres el infinito? Y le dice Jesús, si quieres de verdad el infinito, si estamos hablando en serio, deshágase de todo, hermano. Suelte todo. Empiece a tener tesoro en el cielo. Ya se dio cuenta que usted se va a morir. Ya se dio cuenta que cuando usted se muera, todo, todo, incluyendo su ropa sucia, queda aquí. Todo, incluyendo ropa sucia, queda en la tierra. ¿Por qué no empieza a hacer tesoro en el cielo? Salga, salga de todo eso. Era un joven rico. Salga de todo eso, tiene un tesoro en el cielo, y luego viene y empezamos a evangelizar en serio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ese es el momento en el que se enfrenta lo bueno y lo mejor. Lo bueno que es, soy una persona que no le hace mal a nadie, me porto bien, hago mis tareas, estudio,
tengo buenos amigos, soy noble con mi papá y con mi mamá, me he portado bien. Eso es lo bueno. Pero de repente Jesús, de vez en cuando dice, bueno, ¿y lo mejor para cuándo? ¿Para cuándo lo mejor? Y entonces le dice, ¿qué? De que sálgase de todo y viene conmigo. Y este hombre era muy rico y siente que su corazón se va hacia Jesús, pero siente que toda su vida lo jala hacia atrás. Y no le respondió. Solamente dice el evangelista, se fue muy triste porque era muy rico. Ahí es donde varios elocuentes predicadores dicen, en realidad este hombre no era que tuviera muchas riquezas. Las riquezas lo tenían a él. Él era prisionero de sus riquezas. Y hasta ahí llegó esa historia. Algo parecido vamos a encontrar en otros ejemplos, otro par de ejemplos, y ya nos vamos acercando a la conclusión de esta reflexión. Me impacta la historia de la samaritana y me impacta el caso de Mateo. Porque en la samaritana hay un lugar que se llama el pozo y en Mateo hay un lugar que se llama la mesa. La mesa de cobro de los impuestos. La samaritana va muchas veces al pozo porque tiene necesidad de agua. Pero Jesús se da cuenta que más allá de la necesidad de agua, hay una necesidad inmensa, incontenible, de amor en esta mujer. Por eso ya ha tenido 6 maridos o 6 hombres y el que tiene no es su marido. Es decir, otro hombre, esto falló. Otro hombre, esto falló. Otro hombre, esto falló. La samaritana es la imagen de lo que muchos de nosotros hemos sido y hemos hecho. Insistir con nuestro plan. El primer hombre que tuve, ese tipo realmente era un truán. El segundo, un tramposo. El tercero, un astuto. El cuarto, un arrogante. El quinto, un interesado. El sexto, pero de aquí a que se le acaben los pecados de los hombres. Y usted sigue insistiendo en el mismo plano, usted sigue insistiendo en la misma idea, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Como Mateo junto a la mesa de los impuestos. Mateo sabía en el fondo de su corazón que lo que estaba haciendo era puerco, era deshonesto. Porque se sabe muy bien que los publicanos, Mateo era publicano, cobrador de impuestos, significa eso. Se sabía que los publicanos, ¿cómo se hacían ricos? Se hacían ricos oprimiendo particularmente a los pobres, porque todo publicano tenía que darle al Imperio Romano una cuota fija, y de ahí en adelante lo que hiciera era para él. ¿Y cómo se logra aumentar la cuota que me llega a mí? Si me meto con los duros del pueblo, esos tienen con qué defenderse. Entonces, ¿cómo hago para hacer mucho dinero? Tomar a los débiles, asustar a la viuda pobre, asustar al huérfano. Los romanos tenían su sistema bien montado. Si una persona no pagaba impuestos, entonces esa persona recibía la visita del publicano, pero ayudado por los soldados romanos. Entonces la pobre viuda, que no tiene casi nada, le llegan el piquete de soldados y le llega esta gente y ella da hasta lo que no tiene, a morirse de hambre. Así se hacían ricos los publicanos. Pero la única felicidad que conoce Mateo es la felicidad de la plata. El que tiene plata manda, el que tiene plata humilla, el que tiene plata es alguien. Como dice el refrán árabe, un perro con plata es don perro. Entonces, Mateo solo conoce esa fórmula. Mateo no conoce otra fórmula. La única fórmula que él conoce es plata, porque el que no tiene plata no es nadie. Y yo no voy a pasarla mal, como mis papás. Una cosa que podemos decir casi con absoluta certeza es que muchos de esos publicanos venían de familias bastante pobres.
porque el tiempo de dominación de los romanos no era tanto. De manera que muchos de ellos posiblemente, eso no lo sabemos con certeza, venían de familia pobre. O sea que no estoy haciendo una simple invención en mi mente cuando les digo que existe una alta probabilidad de que los papás de Mateo hayan sido gente pobre, realmente muy pobre. Y Mateo dice, pues yo no voy a ser como mis papás. Yo sí voy a tener plata, a mí me van a tener que respetar. Yo no me voy a dejar de nadie, de nadie, de nadie. Lo que le hicieron a mi papá, eso no me lo hacen a mí. Lo que le hicieron a mi mamá, lo que yo vi que le hacían a mi mamá, eso no me lo hacen a mí. Y se pasaba la vida, Mateo, yendo a esa mesa y explotando a mujeres que eran como su mamá. Porque él sabía que esas monedas que él le exprimía a las viudas era repetir lo mismo que le habían hecho a él en la familia. Era repetir lo mismo. Pero él volvía a esa mesa. ¿Por qué? Porque el que no tenga plata no es nadie. Por eso tengo que tener plata, como sea. Pero él sabía que estaba haciendo una porquería. Él sabía que era asqueroso. Él sabía que sus manos olían a muerto porque había matado, había asesinado con su opresión económica a esa gente. Él sabía lo que estaba haciendo. Y la samaritana sabía, cuando empezaba a coquetearle al tercero de esos hombres, cuando empezaba a coquetearle al quinto de esos maridos, cuando empezaba a coquetearle al sexto, ella no era tonta. Ella sabía de qué plato asqueroso estaba comiendo. Pero es que no conocía una solución mejor. Es que no conocía una solución mejor. Pero un día, a la mesa de los impuestos de Mateo y al pozo donde iba la samaritana, llegó un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Y Jesús vino a decirle a esa mujer, a esa, ya no tienes que seguir comiendo del plato sucio. Te mereces algo mejor y tengo algo mejor para ti. Y a Mateo le dijo también eso. Muchos se extrañan de que Mateo haya soltado su cargo de publicano con una sola palabra que le dijo Cristo. Recuerden que Cristo lo único que le dice es, sígueme. Y Mateo lo siguió. Y cualquiera puede decir, pero ¿qué había ahí? Pues te estoy contando el drama de él. Es que él sabía. Él en el fondo de su corazón sabía. Mi vida apesta, mi corazón apesta. Él sabía, si me muero ahora no puede haber sino infierno para mí, porque yo he maltratado a demasiada gente. Y acuérdese una cosa, esto no es un buen ejemplo, pero la gente en aquella época maldecía en el nombre de Yahvé a los publicanos, porque veían que ellos estaban trabajando para los idólatras romanos, número uno, y porque veían que era gente sin alma, y que sobre todo caían sobre los más pobres. Por eso la gente los maldecía. Entonces, aunque Mateo no fuera la persona más piadosa del pueblo, eso de estar recibiendo maldiciones en el nombre de Yahvé, eso es muy duro. Este hombre sentía que él era un maldito. Y él sentía que le salían esos impuestos demasiado caros, demasiado. Él sabía que estaba pagando demasiado por eso. Así como la samaritana sentía que estaba pagando demasiado, demasiado, por unos mendrugos de amor que tampoco le iban a durar. ¿Qué fue entonces lo que hizo Jesucristo con Mateo, con la samaritana? Lo que hizo fue, mira, tu vida está a punto de explotar. Tú ya no aguantas más. Tu vida está a punto de explotar. Por eso, deja esa vida. Realmente lo que le dice Jesús a Mateo es la palabra más dulce, la más dulce. Es como si le dijera, descansa, ya no más. Ya no tienes que seguir volviendo a esta mesa que ha oído tantas maldiciones. Yo no sé si ustedes conocen la mentalidad del judío, pero la mentalidad del judío es así. Y la gente llegaba hasta esa mesa y le dejaba las monedas al publicano, lo miraba a los ojos y lo maldecía. Esa era la mesa de las maldiciones. Eso era lo que tenía Mateo. Y cuando Jesús le dice, levántate, sígueme,
¿Tú sabes lo que es dejar la mesa de las maldiciones y empezar a participar de la mesa de las bendiciones? ¿Tú sabes lo que es llegar donde Jesús, llegar donde el Señor y empezar a comer limpio? Empezar a comer limpio. No comer de mi pecado, no comer de mi impureza, no comer de mi humillación ni de mi degradación. Por fin comer limpio, por fin. Hermanos míos, quiero decirles que tengamos cuidado con nuestros planes perfectos. Cuanto más grande ha sido la necesidad de una persona, como es la hipótesis exegética que les he presentado sobre Mateo, una hipótesis que es razonable, no podemos demostrarla, pero es razonable, por el tiempo de dominación que tenían los romanos, repito. Quiero decirles que hay que tener mucho cuidado con los planes perfectos. Tengan mucho cuidado. Y le voy a dar tres razones por las que hay que tener mucho cuidado con los planes perfectos. Primero, porque tu plan perfecto, lo mejor que tú te has imaginado de la carrera que quieres hacer, como dice una canción, yo solo quiero ganarme el primer millón. Hay una canción que habla del primer millón. Yo solo me acuerdo que hay una canción que dice eso. Con mi primer millón. Resulta que tú piensas en tu primer millón y Dios quiere hacerte infinitamente rico. Entonces, tus planes, óyeme bien, siempre se quedan cortos, siempre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el plan perfecto que a ti se te ha ocurrido, porque el plan perfecto que a ti se te ha ocurrido con absoluta seguridad está muy por debajo de lo que Dios quiere prometerte, de lo que Dios quiere darte. Entonces, es un peligro que tú te aferres a tu plan. Segundo, resulta que cuando nosotros estamos apegados a un plan que nos parece perfecto, hay una criatura mala, eso existe, ¿sí? No nos vamos a obsesionar, pero hay una criatura mala que se llama el demonio. La Biblia dice, el demonio ronda buscando a quien devorar. Y lo único que necesita el demonio para tener un ataque certero sobre ti es verte idólatra de algo. Y el problema está en que cuando uno se apega a su plan perfecto, en realidad uno está invitando al demonio a que lo ataque por ese lado. ¿Por qué? Porque si una persona dice, mire, si tan solo yo tuviera $1,000,000, esa frase no solamente te la oye el cómplice, no solamente te la oye tu familia, esa frase también la oye el demonio. Y esa información, repito, estoy hablando un poco en metáfora, pero esto es real, esa información la usa el demonio. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú dices, si yo tan solo tuviera $1,000,000, ya le diste cuál es tu precio a Satanás. Es decir, ya basta que te consiga el millón para que tú seas un juguete. Así han entrado todos en los negocios sucios, principalmente en el narcotráfico, principalmente. Entonces, hay un gran peligro en apegarse uno a los planes perfectos. Cuando tú te apegas a lo que tú consideras tu plan perfecto, en realidad le estás dando las instrucciones de tu derrota al enemigo. No se apeguen a sus planes perfectos. Y la tercera razón, que únicamente la descubrí al agua al Señor mientras preparaba esta predicación, la última razón me parece tan bella, yo tomo esto como un regalo del Señor en mi corazón. Cuando tú miras tu plan perfecto, tú estás mirando a tu pasado. El plan perfecto de Dios mira hacia el futuro. Entonces, ¿en tu pasado qué hubo? Yo nunca tuve casa, yo nunca tuve hogar, yo tengo que tener un hogar como sea. Tengo que tener un hogar como sea. Entonces sale usted a la calle y dice, Señor, ¿usted se casaría conmigo porque quiero tener un hogar la semana entrante? Usted está pensando en su pasado. Dios está pensando en su futuro. Yo les puedo asegurar que no importa cuánto yoga hubiera hecho San Pedro, es decir, Simón, hijo de Jonás, no importa cuánto yoga, cuánto om hubiera hecho Pedro a orillas del lago de Galilea, jamás hubiera imaginado lo que Dios tenía para él. El camino no es ni la relajación, ni la meditación,
ni mucho menos lo que siempre nos venden en programación neurolingüística y en todos los libros de superación. Todos los libros de superación se reducen a esto. Imagine su nuevo ser, el nuevo Nelson. Nuevo Nelson, ¿cómo es? Por lo pronto mide 1,90. Imagínelo. Ese es Nelson, 1,90. Visualice. Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que hacen ellos? Exactamente lo contrario de lo que manda la Biblia. Aférrese, apéguese, concéntrese, no se salga de su esquema, agárrese a eso. Así no es. Por eso todos esos métodos, todos, no le quito uno solo, no le doy una sola excepción, todos esos métodos en el largo plazo empobrecen salvajemente su vida. ¿Por qué? Porque lo pusieron a usted a jugar a escala suya. Y Dios quiere que usted juegue con la escala de Él. Entonces, si usted se concentra en su escala, usted se está perdiendo lo mejor. Porque usted solo tiene como información su pasado. En cambio, hay uno, que es Dios nuestro Padre, que tiene como fuente de información su pasado y también su futuro. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que tomar conciencia de que todos tenemos carencias, necesidades, tenemos problemas de temperamento, todos. A mí me gustan mucho las vidas de los santos, sobre todo por un detalle. Y en esto tuvo su parte en mi infancia, precisamente mi papá aquí presente. Yo me acuerdo que mi papá nos hablaba de la realidad de los santos, empezando por San José y nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo que siendo niños, mi papá nos hablaba de cómo ellos tuvieron que trabajar y que las manos de Cristo tuvieron que ser las manos de un obrero. Así nos enseñaba mi papá que fuéramos muy realistas con respecto a las vidas de los santos. Bueno, a lo largo de los años, esa línea yo la he cultivado mucho. Y yo me he dado cuenta que todos los santos han tenido que pelear con cosas suyas, con carencias suyas. San Francisco de Asís tenía una pésima relación con el papá, eso ya lo hemos dicho varias veces. Francisco de Asís estaba mal con el papá, pero mal, ¿por qué? Porque el papá a toda costa le quería imponer, usted tiene que ser un comerciante, usted tiene que hacer crecer este imperio, punto. Y Francisco empezó a sentir que su vida era otra cosa y que él iba para otra parte. Y el papá lo humillaba en público y todas esas cosas. O sea, los santos han tenido problemas, los santos han tenido carencias. ¿Cuántas veces humillaron a nuestra querida Catalina de Siena? ¿Cuántas veces la humillaron ahí en la familia? Los dominicos, multitud de sacerdotes, teólogos reconocidos, la humillaban en público a ella. La llamaban loca, perturbada, histérica, falsaria, hipócrita, actriz. ¿Qué no le dijeron? Entonces los santos han tenido ataques, persecuciones, carencias, carencias, muchas carencias. No, mi mensaje, ¿cuál es para terminar? Mi mensaje es, no se desespere si usted en su vida ha tenido carencias. Todos las hemos tenido, unas más grandes, otras. Lo importante es que el único mar que puede llenar esas cuencas es el mar de Dios. Dentro de ti, lo que hay es tan grande, ese vacío es tan grande que solo Él lo puede llenar. Y solamente cuando nosotros empezamos a caminar en la búsqueda de esa divina voluntad, y cuando, como nos manda San Ignacio de Loyola, nos plegamos a esa divina voluntad con lo que San Ignacio llama la santa indiferencia. ¿Qué es la santa indiferencia? La plena disponibilidad a lo que Dios estime mejor para mí. ¿Quiere decir entonces que ya no puedo planear nada? ¿Entonces ya no me voy a graduar? Hay riesgo de que sí se gradúe. Hay riesgo de que sí. Lo que le quiero decir es, no se aferre, no se apegue a eso. Por eso la carta de Santiago dice, añádale de corazón siempre la expresión si Dios quiere a todo, a todo. Esta es la mujer de mi vida, quién sabe con qué la criaron, pero esta es. No, señor.
No, Señor, vamos a ver, puede que sí, puede que no. Entonces hay que ir despacio. Hay que ir despacio, con humildad, con mesura, orando mucho, aprendiendo a conocernos, muchas veces aprendiendo a dominar nuestro propio temperamento. El santo conocido como el santo de la dulzura, San Francisco de Sales, era una persona violenta. No sé si ustedes saben que Francisco de Sales nació en una vereda de Santa... Eso fue en Europa donde él nació. Bueno, el hecho es que este hombre era de un temperamento bárbaro. Y entonces, siendo el obispo, la gente le iba a hablar y a veces él no contenía, no lograba cómo contener la ira, y entonces agarraba esa mesa. Oiga, cuando se murió, encontraron que tenía pelada toda la mesa por debajo. Uno tiene que aprender a ir a otro ritmo. Uno tiene que aprender a decir... Solo Dios sabe hasta dónde quiere llevar su plan conmigo y por dónde me quiere llevar. Lo cual se resume completamente en la oración de Jesús. Hágase tu voluntad. Es que esa es la oración. Realmente esa es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.